Hola, ¿qué tal? Saludos, chicos. Ya estamos de vuelta con el siguiente partido de la hora Unity League con este exploit contra Intech Tenerife Titans. Y me acompañará hoy Cami, que viene muy elegante hoy, ¿eh? Hoy viene refachero, como ha dicho antes Ulises. Me quedé sin camiseta, me puse una camisa, loco. No decirlo, che. Pero qué linda que está, ¿eh? Qué guapa que no, es. No, bueno, preciosa, hermosísima. Preciosa. Qué lindo. Recapitulando un poquito del partido anterior, para los que os lo habéis perdido y os estáis incorporando ahora al streaming, el equipo de Sao ha vencido 16-6 al equipo de Zero Zone, que todavía sigue sin conocer la victoria en esta Orange Unity League, pero bueno, ese partido que ya es pasado, nos vamos a centrar en el presente, Cami, en este exploit contra Intech Tenerife Titans, un partido que para mí es de los más interesantes de la jornada, ¿eh? Sí, para mí el segundo más interesante. Creo que por la tesitura que tiene actualmente la gente de ITT, habiendo sacado a su IGL, el capitano, fuera de este conjunto, con Simix, viniendo compitiendo juntos, creo que más de 10 años. Para mí tiene que ser una hecatombe ahora mismo ese equipo. Y por eso es que me lo callo, porque dentro de poco vamos a ver las predicciones y hay una sorpresa. No lo digo más. Antes de conocer las predicciones, Cami, vamos a hablar de los picks y bans. Vamos a saber el mapa en el que se van a enfrentar estos dos equipos en este segundo partido de la jornada 15 de la Orange Unity. Ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, va a ser el mapa de Nuke, Cami. ¿Qué te sugiere este mapa? Ah, ¿y no será por eso que parte de mis predicciones son porque... es Nuke. Y Nuke, Exploit, sabe jugarlo. Sabe jugarlo. Y la gente de ITT... Sí, Cami, pero a pesar de ello, tres veces lo ha jugado el equipo de Exploit en la Superliga. Ahí en la Superliga, en la Orange Unity League, tres derrotas. De momento, Exploit que no conoce la victoria en Nuke. El equipo de ITT, en cambio, me parece que sí que ha vencido. Para, yo dije que sabe jugarlo, no dije que sabe ganarlo. Ah, bueno, ahora, si sabes jugarlo, sabes ganar, ¿no? O sea, a ver qué pasa, tío. Bueno, pero el último fue casi me corto la barba, ¿te acordás? Que había sido sí, eso, contra For the Win, de hecho. Casi un comeback contra For the Win. Lo fue a putear después a For the Win y dije, hijo de... Casi pierdo la barra por ustedes. Pero bueno, en esta oportunidad cambio las tornas y voy por ese lado. Bueno, luego conoceremos las predicciones. Vamos a destacar antes a dos jugadores interesantes de los dos equipos. Vamos a hablar primero del jugador portugués del equipo de Exploit. Vamos a hablar de Pizitu. Un jugador, Cami, del que esperábamos mucho a principio de temporada, pero tal vez no está siendo lo que nos esperábamos. No, pero tengo que decir que en las últimas jornadas lo he visto mejorado. He visto como que se está tratando de encontrar su lugar dentro del equipo. Las posiciones en los mapas finalmente es como que se van adecuando como un engranaje. Y espero bastante de este jugador, Pizitu, que tenía renombre de antes de entrar a esta Orange Unity League, porque ya tenía pasado en lo que es la Superliga. Pero es verdad que no tiene su mejor presente. Pero creo que está llegando a su punto más caramelo, punto caramelo. Luego entraremos más en detalle hablando del equipo de Exploit, Cami, porque sí que es cierto que desde la entrada de Cuña están dando una cara completamente diferente. Sus últimos dos partidos son dos victorias. Han salido del descenso por primera vez en lo que llevamos de competición, así que es muy buena noticia para motivados. Ellos. Vamos a hablar ahora del equipo de ITT. Vamos a destacar a uno de ese núcleo belga que todavía sigue. Vamos a destacar a Simix, que bueno, núcleo belga, ahora quedan dos. Sí, y la verdad que lo que podemos más destacar es que siendo entry fragger, teniendo un 74% de las open kills, habla muy bien de su rol. Es un jugador que es uno de los invisibles, como marcábamos a Just en el en el equipo de Zo también. Es como que no se ve mucho, pero sabemos que cada vez las kills que él hace significan mucho más. A diferencia de otros jugadores que puedan hacer kills más variadas, pero no están así, ¿no? Cuando Simix hace un par de kills, es como garantía del hogar, como para decir que se pueda llevar la ronda. Eso es muy bien por parte de Simix. Muy bueno. Decía antes de que Cami hablase de Simix, que bueno, núcleo de dos belgas, en este partido vamos a tener tres, porque vuelve Densto, o el suplente del equipo de ITT, luego conoceremos las alineaciones, pero ya os adelantamos que el suplente, que lleva varias jornadas sin poder participar con el equipo, pues va a entrar en sustitución de Steve Ous, su ex IGL y capitán, que como ya sabéis, pues bueno, salió a la luz el tema de que estaba fuera del equipo en esta última semana. Y yo creo, Cami, que es una baza muy importante la que tiene el equipo de Exploit. Y hablando de que eso, una baza muy importante para los portugueses, vamos a conocer las predicciones, porque están muy interesantes esta semanita. Ojo, El único que apuesta por los portugueses, cuidado. Me la juego. Me puedo estar jugando campeonato ahora mismo, Lo sabemos. Voy a ser sincero con la gente que nos está viendo y voy a decir que yo he estado a punto de votar por Exploit, pero hay que decir que me han faltado pelotas y he dicho, voy a tratar de asegurar. Y he votado ITT, pero yo había pensado en votar por Exploit. Escuchame una cosa. ¿Quién es el IGL ITT ahora mismo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que honestamente a día de hoy no lo saben ni ellos. O sea, lo deben saber, pero quiero decir que esté conformado a decir, ¿vos entraste con IGL? Habrá uno que lleve un poquito más la voz cantante, pero claro, lógicamente han perdido a su capitán IGL, que ya llevaban
¿cuántos años jugando juntos? El núcleo, bastante. Con Simix eran, creo, si no me equivoco, más de 10 años. Y con Richie también llevaban una barbaridad de tiempo. El equipo ITT, que está pasando por un periodo de muchos cambios, ya sabemos que quitaron a Zazanito, a Denstow, metieron a Luz, metieron también a Fleap, quitan a Steve-O's, vuelve Denstow, no sabemos lo que va a pasar en el equipo ITT, no sabemos si Denstow ahora va a ocupar este rol de titular en el equipo, si está un poco de puente hasta que llegue otro jugador en sustitución, no sabemos lo que puede ocurrir. Pero lo que está claro, Cami, es que los dos equipos están jugando mucho. ITT, asegurarse la posición en playoff y Exploit, salir del descenso. Bueno, asegurarse salir del descenso. Sí, completamente. Se juegan dos objetivos muy claros, muy, muy fuertes para cada uno. Exploit tiene la gran chance de poder acercarse cada día más a For the Win. Esta es la gran oportunidad. La gente de ITT tiene que acercarse a una potencial pérdida de KPI contra Team Heretics el día de mañana. Se juegan muchas cosas. No tengo nada más que decir. Yo quiero ver el partido, realmente. Sí, no, el partido que empezará en breves instantes, pero es lo que decimos, Exploit ahora mismo octavo con 4 victorias, For the Win séptimo con 5 victorias, ITT hace el corte en esa zona de playoffs con 7 victorias. En la última jornada recordemos que hay un ITT contra For the Win. Es que no puede fallar ITT, que no puede fallar. Recordemos que además, en caso de que hoy pierda Exploit contra ITT, ya en un caso, vamos, mágico de un triple empate en esa sexta plaza, tendría el enfrentamiento perdido contra Exploit. O sea, vale cuidado. Más. Ok, vale doble para la gente ITT, entonces, cuidado. Para los dos, digo. Sí, claro. Sí. Es un partido muy importante para el equipo de Intense Tenerife Titans, que además es uno de los rivales que se presupone que deben de vencer. Son partidos que tienes que asegurar de cara al final de temporada. Sí, pero con el capitano. Ahora sin el capitano no sé lo que puede pasar en este momento de turmoil, que está todo raro. Ahora, lo que sí tengo que decir es que si hablamos de Pisitu, hay que también hablar un poco de Majin Buu y de Baby Zar, que son a priori los dos mejores jugadores que tienen. Misk tiene sus tintes y Chelsea a veces de vez en cuando aparece, pero está siendo un equipo cada vez más consolidado. Bueno, vamos a dejar de hablar, Cami, ya, y nos vamos a ir directamente con el partido. Paren las rotativas. Intec, Tenerife Titans y Exploit se ven las caras en un partido clave para ambos conjuntos. Exploit ha logrado salir del descenso por primera vez gracias a conseguir dos victorias de manera consecutiva. Por otra parte, Intec, Tenerife Titans necesita la victoria para meter un pie y medio en los playoffs. Aunque los belgas todavía tienen mucho que demostrar, están siendo muy resolutivos contra los equipos de la tabla baja. Pero los grandes se les están atragantando. ¿Podrán doblegar a los lusos? Lo sabremos a continuación. Partido clave para el devenir de esta Orange Unity League por parte del equipo de Exploit viene Misk, Buxar, Picito y Cuña. Y por parte de los belgas, por parte del equipo Intense Tenerife Titans, Simix, Denstow, Richie, Fleap y el polaco Luz. Nos vamos a ir directamente al servidor, como hablábamos antes. Nos vamos a ir a Nuke. Comenzará defendiendo el equipo de Intense Tenerife Titans. Atacarán los lusos. Interesante. Qué linda le quedan las pilchas. En Argentina, pilchas son las ropas que lleva la gente de ITT. Me hace acordar a ese sube, pero... Muy lindo, ¿eh? Me encanta cómo le quedan este chaleco blanco y la camiseta debajo. Defensa de dos hombres por parte ITT en esta zona de Luz, esta ronda de pistolas. Luz que va a avanzar. Cuidado porque el polaco ya se va a llevar la primera. 5 para 4, otra más para Fleap. Las dos últimas incorporaciones ITT haciendo mucho daño. Triple ya en el cómputo global. Y se quedan tan solo con vida Cuña y Bug. Simix lanzando las balas. Bug que tiene que retroceder. La C4 caída en una posición muy comprometida. La ronda que pinta muy bien para el equipo ITT. Consigue la cuarta kill. Y se queda tan solo con vida Bug. Las predicciones no están siendo lo mío el día de hoy. Me parece limpieza absoluta. Parece una propaganda de un artículo de limpieza justamente. 5-0. Sí, dígame. Te quería decir una cosa, hablando de las predicciones. Yo solo he votado por Exploit 4 veces en toda la temporada. Y las veces que he votado por Exploit han sido las veces que ha ganado. Epa. Te dejo el dato. Te la has jugado muy bien, bueno, está bien. Me dejaste el dato 100% de efectividad con Exploit. En mi caso creo que también estoy 100%, pero... Veremos. Igual hoy no. Igual hasta hoy. Veremos. Vamos a ver. Bueno, Fulego por parte del equipo... Sí, no, además estamos líderes los dos. O sea, hoy se decide el liderato de las proyecciones. No? Es muy importante eso. Luz que acaba con la vida de Misk. Además, recordemos, claro, el que gane las proyecciones, Cami, ya sabemos que tiene una prima, ¿no? En el sueldo. 100%, esos 10.000 euros hablados. Sí. Y el que queda último se los quitan. O sea, esto es así. Es verdad, es verdad. Bueno, a Twitter, ¿no? En este caso. Ya, pero bueno, Twitter no influye entre los ¿Cómo que no? Mismo... Bueno, si juegan por los 10.000.
Bueno, tú díselo a la gente de Twitter a ver si pagan. Mientras tanto, Richie, que consigue una doble y él sí que va a saltar una buena soltura económica. También Deathstock con una doble con esta MP9. Wow. No va a caer ninguno de los integrantes del equipo de ITT en ninguna de las dos rondas. Uf, madre mía. De momento, las intentonas que están tratando de hacer la gente de Exploit, tanto por parte de afuera como parte de por dentro, no están logrando. De hecho, no han tocado, no han pisado el delineado que tiene el bombsite. Estamos hablando de un ITT muy agresivo y que justo empiezan del lado CT. No estamos hablando de la suplencia, de la falta de la carencia del IGL. Qué bien que ellos hayan empezado del lado CT. Si hubiera empezado del lado Terror, hubiera sido más sufrido, me parece. No quiero ser agorero ni mucho menos, porque ahora va a comprar el equipo de Exploit. Ojo, a partir de el partido. Bueno, cuidado con la agresiva de Flea, ahora te lo cuento, Kami. Mientras tanto, Miss, que ya se ha colado en el humo, en esa doble zona agresiva, de outside. Y Fleap, que no le ha visto. Misk, que tampoco ha visto al húngaro. Pero Misk está apuntando para la zona correcta. En cuanto se disipe el humo, en teoría el luso debería acabar con la vida de Fleap. Ahí está. Y efectivamente, Misk, que acaba con la vida de Fleap, abre la lata. Posición de Usaid completamente dominada. Además, tiene esa pantalla de humo que deniega la visión por parte de Luz. Y con ¡se va el humo, amigo! ¡Se va a ir lujo! Preciosa la bala de Misk ahora acabando con la vida de Luz. 5 para 3. Y precisamente los dos jugadores que han caído por parte de ITT los que importaban la N4. Quedan 3 SMGs, 3 MP9s. Vamos a ver si consiguen hacer daño. ¡Qué daño! Cuña que acaba con la vida de Simix, dejando muy tocados tanto a Sar como a Cuña. Misk que también está a 34 puntos de vida. Pero la ronda que es muy, muy complicada para el equipo ITT. Punto de B completamente dominado. Potencial no muerte del lado de Exploit y muerte absoluta del lado de ITT. Estamos viendo un cambio repentino. Sería una locura, ¿no? Sí que es cierto que también era una ronda un poco de transición porque el equipo de ITT estaba jugando con 3 MP9s, con 2 M4s, Fleap que ha hecho un all-in en la zona de Outshade, no le ha salido de todos modos. La bala que le ha pegado Misk también a Luz en la zona de Main, que ha sido muy muy buena y muy importante para el devenir de la ronda. Ahora pues tratarán de quitar alguna AK por parte de los integrantes del equipo de Exploit cuando traten estas exit. Cuando ¿a dónde salen, no? Efectivamente, supongo que saldrán por la zona de Secret, intuyo. Sí, sí, ahí se quedan en la esquinita, no salen directamente afuera, se quedan en esa zona. Han elegido bien, si salían por rampa hubiera sido una masacre. Y primera ronda para el equipo de Exploit, eso sí, el equipo de ITT ahora que tendrán soltura económica para comprar en esta cuarta ronda. Te iba a decir, Cami, que la última vez que hemos visto a Exploit jugar en Nuke de Terror, tan solo sacaron 3 rondas, que fue contra el equipo de For The Win. Sí, ¿no había sido del lado Terror que habían sacado todas las rondas? ¿Era el lado CT? Era el lado CT, sí. Mira, yo pensaba que era el lado opuesto. Estamos viendo una nueva ronda. Ahora sí tenemos armas de ambos lados. La gente de ITT se queda con un poco de dinero, ¿no? Con esa salvación de esas dos. ¡Ojo, le pusheo! Agresiva en esa zona de main. Le lanzaban esa granada incendiaria a la zona de puerta. No van a avanzar ahora los portugueses. Y Picituk, una vez más, acaba con la vía de Luz. Vuelve a abrir la lata el equipo de Exploit. Y a partir de aquí tienen mucho margen de maniobra los portugueses. Sí, sí, y mira la posición de Picito, Se ha colado en Secret, eso te iba a decir. Se ha colado en Secret Picito. Y sigue haciendo mucho ruido, sigue haciendo mucho daño. Simix, que ya ha tenido que bajar, se cuela en esa zona de pasarela. Picito limpiando todos los ángulos. Quiere internarse hasta esa zona de DJ. Se para ahora el partido. Lo paran los portugueses. Dos jugadores también del equipo de ITT. Uno, perdón, defendiendo la zona de rampa. Y veremos a ver por qué lanzan el sumo a la zona de main. Me parece a mí que va a ser fake porque van a tratar de hacer un split. A ver. Para mí también Densu está muy bien colocado. Ahí está. Bien bug. Uy. Ay, mata en rampa, ¿eh? Se tiran de una. Bug que acaba con la vida de Fleap y queda Simix aguantando desde el punto. Vamos a ver lo que se inventa el belga. Doble para Simix. Puede apuntarse una triple, pero finalmente Picito le va a parar los pies. Ahora sí el punto de B que está completamente abierto. Tienen que llegar rápidamente los apoyos por parte del equipo de Intense Knife Titans. Da una chance, ¿eh? Simix da una chance con esa doble kill. Cuidado, ahí la puerta. Es un 2 para 3. Flash, la puerta que no la van a abrir. Se quieren internar hasta esta zona de DJ. Tiran la piña que es muy buena. Deja Densu a 45. Richie que tira la piña. Va a hacer mucho daño esa granada. Va a dejar a 49 puntos de vida Picito. Tira la flash. Le permite asomar. Ganar un poco de espacio el equipo de ITT, pero mientras tanto Misk aguantando desde la zona de rampa. Van a abrir, Misk que va a fallar las balas, pero Picito que le va a hacer las coberturas. Richie que responde acabando con la vida del portugués. 1 para 2 que lo está gestionando muy bien ahora el equipo de Exploit. Richie que lo va a tener realmente complicado. Sí que es cierto que tiene el defuse kit, lo va a intentar del tirón, pero va a asomar Cuña, por favor. Cuña que acaba con la vida de Richie. Segunda ronda para el equipo de Exploit. ITT sin dinero. Y la parte de afuera que está haciendo ese talón de Aquiles para la gente de ITT, ¿no? Primero fue Misk y ahora fue Picito, que haciendo esa kill en la zona de main, la entrada,
la parte de AM puede correr directo hacia abajo, y el problema era que ni siquiera estaba infiltrado, sino simplemente que ITT sabía que tenía un jugador en la zona baja y justamente no supo cómo maniobrar y ser agresivo. Todo lo agresivo que había puesto en la primera y segunda ronda no lo fue cuando debía hacerlo en el 4 contra 5. Efectivamente, Luz que va a tirar con esta Nova para tratar de sacarle algo de rédito a las cortas distancias con la escopeta, pero lo va a tener muy complicado, la verdad. Pantallas de humo en la zona de Outside, Misk haciéndolo, siguiendo la misma tónica que en las rondas anteriores, avanzando, ganando la zona de Secret. Y Luz, pues bueno, aquí tranquilito en esta entrada DJ, aguantando con la Nova y a ver qué puede hacer con la escopeta. Hacía mucho tiempo que no veía la Nova en acción, pero muchísimo tiempo. Me llama la atención, hasta me olvidé de cuánto valía, era 1200. Diría de Cunha, que 1200, creo es. Puede ser. A ver. Tanto, es que no se ve tanto mucho que no ni la compro. Sí, sí, por eso, o sea, por eso. Yo tampoco. Es que es horrible. Es terrible el arma. Voy a buscarlo porque no quiero saber cuánto es. Consigue la primera baja el equipo de Exploit. 1200, sí. Richie a 4 puntos de vida. Richie muy tocado, además completamente spoteado. Encerrado en esta zona de main. Una para Cunha, otra más para Misk. Limpian a Richie. Punto de A abierto. Y se queda tan ay, 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 ay. El pobre polaco con ay, la escopeta. Y se la pega Misk. Consigue al menos $900 de cara a la siguiente ronda. Pero bueno, al final, Cami, nueva ronda para el equipo de Exploit. Ya sí, son 2-3. Sí, sí, un 3-2 a favor de la gente de Exploit ahora mismo. Le dispararon, ¿no? Le dijeron, me mataste a mi amigo con la Nova. Te tiro un par de balitas al cuerpo. 3-2 a favor de la gente de Exploit. Bien, arranca bien. Y la gente de ITT ahora mismo está haciendo... una compra total. Y creo... mira, justamente con esos 900 que tenía Luz le pudo tropear el arma, el AUP a FLEAP. Muy importante esa kill al final de la Nova. Y por cierto, hablábamos también de eso, la salida de Steve Ous, que era el IGL y capitán, y también era el AUPER. Ahora el que va a asumir este rol, al menos el del AUPER, va a ser FLEAP. Seguro que lo hace bien. Tenemos a ver, Picitu a 54 puntos de vida. ¿Otra vez? ¡Ya! Otra vez más. Y es la cuarta ronda de manera consecutiva que Exploit consigue explotar en esta zona de Outside. Ojo, Picitu para 4. Picitu que se colaba abajo, pero FLEAP que no erraba la bala con el AWP. Su 4 para 4 ahora, igualando las tornas. Avanzando el equipo de Exploit por la zona de radio. Le va a preparar la flash Picitu para comprar algo de espacio a Cunha, que tiene que salir. Obligan a retirarse al jugador de ITT hacia el punto de B. Cuidado, porque esa granada iba muy bien dirigida, de esto que va a acabar con la vida de Mix. Situación de superior a América ahora a favor del equipo de Intech Tenerife Dalliance. Eso sí, Luz a 42 puntos de vida, va a subir a Heaven. Y va a explotar el equipo de Exploit ahora por esta zona de puerta. Vamos a ver lo que se inventan. Una para Denstow, otra más para Luz, doble para el polaco. Ronda para el equipo de ITT, consiguen salvar el AK, la WP. Buena error. Ronda para ITT. Error porque Picitu cometió... A ver, yo entiendo que no está creyendo Picitu... que le están leyendo la jugada un poco, en el sentido de que la gente de ITT le pone un jugador, un defensor, directamente en la zona baja, o sea, en la zona de B, cerca de Secret, pero si vos ya le ganaste con Misk, después vos le ganaste de vuelta con Picitu, él mismo, o sea, es obvio que te van a dejar ahí, no entendí por qué corrió directamente. Y aún así, si la cólera que siga corriendo, ¿por qué no aprovecharon la rotación que iba a hacer ITT y pusieron en el medio? Error por parte de Exploit. Y Denstow, que de momento Kami está aprovechando la oportunidad que le han dado, siendo en estas 6 primeras rondas disputadas el mejor jugador de su equipo. Muy bien. O al menos el que más impacto está teniendo. Bien, Denstow, bien. Esta ronda que ya ha comenzado, el equipo de Exploit que se lo va a tomar con mucha calma ahora, preparando las referencias para hacer la pantalla de humo en esa parte de afuera. En esa zona exterior. También Misk aguantando desde la zona de Silo para tratar de hacer un pick rápido. Veremos a ver, preparándose también con la referencia. Ahí está. Va a preparar el smoke. Y el equipo de Exploit que va a llevar hasta 3 integrantes. Va a llevar. Creo que es el smoke de Heaven. Es un fake de entrada de nada, FLEAP que va a subir rápidamente a Heaven. Cuidado con Simix, que va a tener que aguantar desde la zona de Secret, donde le va a llegar toda la artillería. Va a tirar la incendiaria. Pero... muy bien timeada. Amigo, ¿por qué están corriendo los de afuera? Tenía que haber pushado el shift. Calearon. ¿Una cantada se hicieron? Sí, sí. Simix aguanta en las escaleras. FLEAP a 31 puntos de vida ya. El WP que ya no va a poder asomar, al menos por el momento. Simix que tiene que retroceder. Le va a llegar el apoyo por parte de Luz. Una para Misk, otra más. Ojo. Para FLEAP. 4 para 4. Cuidado porque se ha dado la vuelta el equipo de Exploit y quieren entrar por la zona de Main. Buena, que tiene que hacer mucho daño por la zona de caseta, pero se defiende FLEAP desde el 6. Otra más para Nesto. Muy bien. Cuadra. Un doble para... el húngaro y doble también para el belga. 4-3 en el marcador. Los portugueses que piden timeout.
Hubo en timeout, 3-4, tenemos economía. A ver, 8.400 tiene Cunha, esto es interesante. 3.000 tiene Sark, podrían hacer una intentada, por ejemplo, son 2.700. Podrían quedarse. Sí, podría dropear dos armas y comprar un par de max, quedarse inclusive con un colchón económico para poder pushear y hacer una intentada de un rush en A, por ejemplo. O un rush por afuera, si es lo que le está funcionando. No me gustó justo lo que mencionaba, como estaba Simix, ya está jugando directamente la zona baja del mapa, lo que tiene es que tiene el oído muy, muy fino, ¿no? Entonces cuando empezaron a correr, después de que vinieron esos primeros intercambios en la zona de A, en la zona de rampa, deberían haber entrado al shift. Si hubieran entrado al shift, lo hubieran cogido con un Simix probablemente haciendo un AD con la molly en la mano, pero no con una molly tirada para obligarte a volver para atrás. Error por parte de Exploit, 3-4 y... una Kajiro. Sí, una Kajiro, equilibrio 2K también la que plantea el equipo de Exploit en esta ronda. Y como tú bien dices, pues Cunha que tratará de ganar la ronda por sí mismo. ¿No era 8.000 y pico que tenía? ¿Yo leí mal o decía eso? Podría haber... y pico. Igual ha dropeado él todas las Deagles, que también puede ser. Ah, vale, dropeó Deagles. Qué compra de porquería, no me gusta nada. Cuña que ya poco a poco sí, avanzando. Fleap, que se asomaba de más y no le ha pegado la bala. Cuña de milagro. Esta zona de rampa completamente dominada ya. Le tiran la flash para tratar de comprar algo de espacio. Cuidado con Fleap como asome de más porque Cuña se la va a pegar. Pero Fleap está rapidísimo y acaba con la vida de... y le van a abrir los portugueses. Le van a entrar tres. Finalmente Cuña que acaba con la vida de Fleap. Van a tratar de recuperar el WP. Doble para luz ahora. ¿Simix? ¿A dónde ¿Simix? Va saltando Simix? ¿Qué hace? ¿Brother? Dos para tres ahora. La C4 caída. Cuña que hacía ese intentón, esa tentativa de pusearse el humo. Finalmente no lo va a hacer. Luz que va a bajar, va a reposicionarse. La ronda que pinta muy bien para el equipo de ITT, pero cuidado con Cuña, que sigue a 100 de vida, tiene una flash. No los veo bien a ITT. No los veo bien. Los veo muy desequilibrados. Creo que están ganando rondas a nivel individual, pero recién no se entendía porque estaba Flea solo. Luz poco a poco abriendo, le pega la primera a Cuña. Ya lleva un 3K Luz en esta ronda. Flash por parte de Miss para tratar de ganar algo de espacio. Va a recuperar el AK del suelo y Luz que termina la ronda firmando un 4K. Quinta ronda para ITT. Qué fortuna que haya quedado la C4 del otro lado, ¿no? Si la C4 quedaba del lado de rampa, hubieran tenido la oportunidad de volver hacia atrás o plantar en la zona de abajo un 2 contra 3 con dos armas. Simix también, perdido. O sea, estoy viendo un par de acciones de ITT que no son comunes. Es verdad, lo que dijiste, Sergio. O sea, Frenzy, él, tal cual. O sea, perdieron al IGL, perdieron al Lauper y a uno de los mejores jugadores del equipo. Es mucho sufrir todo esto, ¿eh? No, sin duda, es una baja notable la que van a tener ahora los chicos de ITT y veremos a ver cuánto tiempo les cuesta recuperarse. De todos modos, es una buena oportunidad para coger confianza ganando este partido con a priori cambio uno de los rivales más flojos de la liga. Sí. Sí, completamente. Ay, Machine Buu. Busque, va a errar ese lanzamiento del Molotov. Cuidado con Fleap, que se encuentra en esa zona de garaje, avanzando Picito ya. Molotov a la zona de Sigurd para que no asome ninguno de los integrantes del equipo de ITT. Cuidado con Picito que puede hacer mucho daño. Hay un gap y acaba con la vida de Luz. Quiere seguir avanzando. Va con la W Picito y se va a parar ahora. Es un 5 para 4. Situación de superioridad numérica a favor del equipo de Exploit Misk que poco a poco sigue abriendo. Está Fleap aguantando al Smith. Qué bonito lo que hizo Fleap, jugador del número. Acaba con la vida de Picito. Quiere otra más. Se trata de ir, pero Richie que le cubre a las mil maravillas. Otra más para Simix. Es un 3 para 2 ahora porque Bug acaba con la vida del belga. Y veremos a ver por qué Bug sigue anclando este ángulo. Hay dos jugadores que están avanzando por esa zona de main, por esta zona de lobby. Cuidado con Densto que va a seguir abriéndose. No se lo espera el equipo de Exploit, que de momento están estaqueados en esa zona de rampa. Tampoco saben que el punto de B lo tienen completamente limpio. Busca punta. Cuidado con que asome. Si asoma le va a matar. Si asoma a Fleap le va a matar. Y Bug que no falla. Además de esos tiros que se hacen 429 de daño. Se tiran para abajo ya a correr con la W por esta zona de rampa. Richie que está aguantando desde la zona de DJ. Tiempo. No hay humo. Hay 15 segundos. No hay humo. No sí que es cierto que tienen dos flashes. Van a tratar de sacar el plante por la fuerza. Richie que va a asomar. Pero finalmente va a esperar a su compañero. Tiene que reventar la ventana y haría mucho ruido. Densu que ya tiene que abrir ángulo. La primera es para Densu, que esperaba también a que llegase el apoyo de su compañero. Uno para dos ahora, el que se enfrenta a buscar el WP. Finalmente Richie que la acaba eliminando. Le regala un poquito de T-Bag. Ronda para el equipo de ITT. Ya es la sexta. Y es extraño que hayan decidido que el Auper se ponga en esa zona del hueco mientras estamos viendo varios primeros planos del señor Densu de la mano de Richie.
No entendí por qué el que plantaba no era el que iba a usar con el AUPE, obligó a que se jugara de arriba. Medio extraño la decisión final 2 vs 2, pero bueno, me parece que la desinformación que estamos viendo, la desinformación de parte de ITT, logra que den estas especie de ¿cómo se dice en las últimas dos rondas? Con un poco de esperanza, le regala un poco de esperanza a la gente de Exploit. Y de opciones, que la gente... ¿Cómo? No, y de opciones digo, que claro, claro, exactamente. Normal el equipo de ITT no te dejaría tantas opciones. No, no tantas opciones, no. 3-6 en el marcador. Todavía hay opciones para que este partido vaya del lado de Exploit. Sí, sí, sin ninguna duda. O sea, Exploit que puede hacer mucho daño al equipo ITT y más en este partido con la situación en la que viene el combinado belga ahora. Mientras tanto, ya quiere entrar por las bravas el equipo de Exploit en este punto de A. Consiguen 2, pero consigue el equipo de ITT 3. Va a asomar Flea, acabando con la vida de Pizzito y cerrando la ronda. Ronda relámpago favorable al equipo de Intech. Tenerife Titans, 7-3 ya en el marcador. Y bueno, ahora veremos. La parte de afuera, obviamente, siempre para la gente de ITT está haciendo un incordio. Yo creo que a Flap habría que moverlo un poco de rampa, dejar a otro jugador. Yo creo que la gente de Exploit ya no debe tocar tanto rampa. Te van a hacer una ejecución por la parte de afuera con los humos. O quizás un rush en A. A mí me gustaría ver un rush en A de parte de Exploit. Entiendo que por ese AWP de Majin Buu intentarán hacer una estándar. Pero no se pierde nada por esperar quizás ese rush eventualmente. Pues ahí que está, todavía no lo han hecho, ¿eh? Sableco. Va a tirar el humo, efectivamente, pero de todos modos, Cami, por donde está sacando más partido el equipo de Exploit, es tocando la zona de Outset. Yo creo que van a seguir con esta tónica ya en esta ronda, ¿eh? Sí, ojo. Cuidado Fleap con la agresiva de Fleap, se lo huele Sark, pero Fleap que está rapidísimo. En la noche de hoy ya son 10 kills para el húngaro, KD de 2 por el momento, firmando una grandísima actuación. Una de las nuevas incorporaciones del equipo de ITT. Quieren colarse el jugador número 6 y el jugador número 9 en esa zona de Outset. Finalmente se van a parar, van a recular. Van a lanzar los humos, Buja anclando la zona de Secret con el AWP. Exploit necesita dos rondas para poder estar tranquilo de ST. Sí, completamente de acuerdo contigo, Cami. Mientras tanto, utilidad ya en la zona de Uchit, va a preparar la Flash Mix, explota. Ahora van a tratar de avanzar, Fleap completamente cegado, pero Luz va a acabar con la vida de Misk. Entre Luz y Fleap, que están haciendo muchísimo daño al equipo de Intech, Tenerife Titans. Creo que son 12 kills para Luz y 10 para Fleap. Pizzito, que eso sí, ya se ha colado en la zona de Secret. Bug, que va a asomar. No va a encontrar ninguno de los integrantes del equipo ITT. Avanzan los tres integrantes del equipo de Exploit ya por esta zona de DJ. Rotación lenta, por la fuerza. ¿Eh? Pizzito que acaba con la vida de Simix. ITT que todavía no rota. Ahora sí, el punto de B limpio. Y puede sacar el planta Exploit. Sí, sí. Es que la gente de Exploit no sabe que no hay nadie. No, no, claro. Los cuatro integrantes de ITT, además, que van a ir por esta zona de rampa. Pechica acaba con la vida de Bug, doble flash. Va a tratar de sacar Pizzito el plante de la C4. Lo consigue, pero Flap que acaba con Cuña y Luz que acaba con la vida de Pizzito. Nueva ronda para Intech Tenerife Titans. 8-3 ya en el marcador. Y mi opción para votar por ITT de llevarse este partido era por la individualidad. Yo pensé que, a priori, Exploit, siendo el equipo más condensado, con un Cuña que viene de varias jornadas, iba a hacer la diferencia. De momento ITT está haciendo algunas cosas individuales dentro de mecánicas de equipo que se nota que hay un error. Simix está rotando raro, está moviéndose raro, están haciéndole pagar mucho en la zona de rampa. La parte de afuera no se entiende bien, si no es porque Fleap está haciendo un gran, gran, gran partido con ese AWP. Y que Luz, justamente como decía Frenzy, que tiene unas 13 bajas, creo que este partido sería otro realmente. Me parece que esos últimos dos valores que ha metido la gente ITT son de lo mejor que tiene el equipo. Inclusive estando Steve-O's, yo te diría que le pelea mano a mano a Steve-O's también. Pues sí, es una pena también por parte del equipo ITT que hayan cambiado a un jugador como Steve-O's, ¿no? Porque sobre todo esa falta del poco tiempo que queda, ¿no? Para que termine la liga con los playoffs al frente y demás. Es una pena porque ver a Steve-O's en las grandes citas hubiera sido muy interesante. Pero bueno, también es muy interesante ver cómo el equipo de ITT se recompone, ¿no? De cara a este final de temporada. Y para mí tendría que sacar a buscar un IGL. O sea, guiño, guiño, Jack está libre, por ejemplo. Te haces un contrato de 2 meses. ¿Y tú, Cami, tú estás libre? Así. Yo estoy libre para lo que quieran. Si pagan. Si pagan. Pantalla de humos ya en esa zona de Outside. Por allí parece que quiere avanzar el señor Misk. Fleap anclando el ángulo. Misk que ya se quiere colar al shift. No hay gap. Consigue ganar la zona de Secret. El jugador del equipo de Exploit. Cuéntame. Si le pusieran la pechera que te mide los kilómetros, pobre Simix, entre que rota a Secret y sale corriendo de vuelta a rampa toda la ronda, debe tener 18 kilómetros de corrido.
Eso me parece que está, ¿no? En una opción del CS ahora cuando terminas la ronda, bueno, cuando terminas la partida que te sale lo destacado, te sale, me parece que es ruidoso o pie ruidoso o algo así. Claro. Te dicen cuántos pasos has dado sin shiftear. Pues bueno, pues ojo, sí, de momento sería el que más. Cuña que acaba con la vida de luz ahora. 5 para 4. Mis que, por cierto, sigue colado en la zona de Secret. Se va a reagrupar con sus compañeros porque la entrada de Exploit se va a realizar en el punto de A. De estuvo en una posición privilegiada. Consigue una doble, pero busca acababa con la vida de Richie. Es un 3 para 3. La C4 que está caída. Eso que lo sabe, lógicamente, el equipo de Intense Tenerife Titans. Va a abrir ángulo picito. Acaba finalmente de esto con su vida. Cuña que consigue el refraje. Es un 2 para 2. Flap que no falla la bala y acaba con la vida de la nueva incorporación del equipo de Exploit. Y Mis ante una situación de clutch. 1 para 2 con la C4 caída. 24 segundos quedan en el cronómetro. Ardua tarea la que tiene por delante el segundo upper del equipo de Exploit. Va a tratar de sacar el plante de la C4. Le van a abrir los dos jugadores. Fallaba en primera instancia. Fleaba la bala con la Deagle, pero Simix finalmente le hace las coberturas. Nueva ronda para el equipo de Intense Tenerife Titans. Cami, me parece que ya es un parcial de 6 rondas que anotan los belgas de manera consecutiva. Y es ridículo también que si fuera ese cierto relato o lo que sea, pero estaban en un 5 contra 4. Mataron al de rampa y rushearon antes de que se puedan hacer firmes las rotaciones del lado de ITT. No tiene sentido. O sea, si vos hiciste una muerte en rampa, ¿qué va a suceder? El que estaba en rampa va a bajar, otro tiene que ir a mirar que no pusheen para Heaven, y cuando quieras atacar en A, en vez de tener a 3 jugadores o 2 jugadores potencialmente mirándote cuando entras, tendrás a 1. Pero si no le das espacio a que la gente se mueva, nunca va a suceder. Error garrafal otra vez de Exploit. Exploit que poco a poco, Cami, quedan todavía 3 rondas por disputarse, pero lo que tú estabas comentando, que mínimo necesitarían 2 más, ¿eh? Para poder irse con cierta soltura a la segunda mitad. Sí, sobre todo porque, bueno, igualmente va a ser complicada la individualidad del lado de terror. Ojo la entrada. Cuidado con la entrada, doble para Richie, muy muy temprana. Otra más para Denstow y otra más para el equipo de Intense Tenerife Titans por mediación de Simix. Cierra luz, ronda relámpago para los belgas. Cami, Exploit está sin ideas ahora mismo. Menos mal que no me jugué la barba en este partido. Así que Exploit 3-10. Para mí tiene que llevársela. Ahora mismo tiene que hacer una... Yo haría, en mi opinión, haría una compra con AK en Bui. Tratar de hacer otra AK giro. De dropear una otra AK y jugármela. Porque no tiene sentido ganar una sola ronda. 4-11 no me gustaría ni de bromas para ir al lado CT. Pero bueno. Pues van a hacer un equilibrio 2K para poder comprar en la última y decimoquinta ronda de esta primera mitad. Mientras tanto, Flap, que se quiere colaría en la zona de Secret, de hecho lo consigue y tiene una posición muy buena como apunte a la zona del container rojo. La que estuvimos esperando todo el partido. Piña, Cuña, que se queda a 79, Buja 62, Smoke a la zona de Secret y va a abrir ángulo Flap. Cuidado con el colateral. ¡Cuidado con el colateral! De momento tan solo consigue una y Cuña llega rápido al reflag. Incendiaria que va a ser muy buena. El spray que es bueno también. Buque se acaba quemando. ¡Una para luz! ¡Doble para luz con la granada incendiaria! Sacándole mucho rédito a la utilidad ahora el equipo de ITT. Richie que acaba con la vida de Cuña. Se queda tan solo con vida Picitu. Ardua tarea la que tiene por delante el jugador de Exploit. Acaba cayendo. Triple para luz en esta ronda. 11 a 3 en el marcador. Exploit y Cami contra las cuerdas. Pero es que otra vez, o sea, hace una kill 4 contra 4, todo dicta de que cuando son 4 contra 4, el que sale a pérdida es el CT. En vez de entender que te van a empezar a llover balas por todos lados, siguen pusheando, bajan, hacen dos bajas. La segunda baja fue hasta casi ridícula, porque decís, brother, hasta tenés el molly adelante, amigo. O sea, por favor, anda para atrás, yo sé que es problemático, pero vas a tener un upper en tus manos si no seguís pusheando. Error garrafal y otra vez dejan a Picitu solo, ¿eh? Agresiva de Picitu que no le va a volver a salir. Es que es demasiado intentar esto. ¿Cuántas veces debes entrar? Le ha salido muy bien en las 3 primeras rondas, pero la que le ha pillado el tranquilo y al equipo ITT han puesto el cerrojazo y no han conseguido abrir la puerta los chicos de Floyd ahí en adelante. Y le falta una buena entrada rápida, nada, ¿eh? Le está faltando eso. Y una tenaza para Heaven también. Por afuera cuidado o por adentro. Porque los 4 integrantes del equipo de Exploit están estaqueados en la zona de radio. Simix lanza la incendiaria y se desenciende. Ojo, Simix, 8 de vida, ¿eh? Pero finalmente va a asomar Simix a 8 de vida. Y Luz que se exponía. Además se pasaba de revoluciones el polaco ahora. Y Bug que se lo hacía pagar. 4 para 4. Va a haber ángulo flea. Y también pierde el duelo contra Bug. Cuidado porque Exploit ha dado la vuelta a la ronda. Situación de superioridad numérica. Rich a 51 puntos de vida. Simix a 8. Bueno, acá es donde comete el error grave Exploit. Que es lo que venimos viendo en el partido. Espero que no sea el caso. Porque perder la cuarta ronda... Insiste, el eco en la anterior ronda era para esto, amigo. Esta la tenés que ganar, sí o sí. Y Simix va a matar a uno y morir. Porque con 8 de vida, si mata a 2, sería un milagro. No me gusta la posición de Simix. Veremos a ver si consigue ni siquiera sacar una baja porque le va a ir limpiando Sark, me parece a mí, efectivamente. El luso que gana el duelo es un 4 para 2 ahora.
Sar, que por cierto, 3 a 12, no está teniendo un buen desempeño el jugador portugués. Denstow, que ya se mete por la zona de conductos. También Richie abriendo la puerta. Quedan 15 segundos y tiene que sacar el plan del equipo de Exploit por la vía rápida, ¿eh? Sí que es cierto que Bug le está haciendo las coberturas. Otra más para Bug. 4K para el Upper portugués en esta ronda. 11 a 4 en el marcador. Va a tener que remar mucho el equipo de Exploit, Kami, ¿eh? Va a tener que remar muchísimo. Es más, bueno, igualmente vos diste un dato positivo ante esto, es que había sacado 3 rondas contra For The Win, pero luego lo llevó al overtime. Es otra tesitura, For The Win, ITT no es For The Win a nivel individualidades. Para mí, un par de rondas van a caer porque Flea Polus va a ser papa, va a ser 2 bajas y te va a quedar un 5 contra 3 o un 4 contra 3 y va a ser definitivo para la ronda. Creo que la gente igualmente de Exploit, si llega a ganar el pistol y la antiforzada, va a tener un tema de atracción de que por lo menos va a llegar a los 8 rondas, pero ahí es donde el partido se puede quebrar. Pero recordemos, tiene que ganar el pistol, si no. De todos modos, Cami, hemos visto en las 3 primeras rondas un exploit que le salía muy bien avanzar por esa zona de Ucha y de la que le pillaba el tranquillo el equipo ITT le anotaba como 7 rondas de manera consecutiva. Y veremos a ver en la segunda mitad qué ocurre, si Exploit remonta o si ITT gana. Esto es One Blade. Recorta. Perfila. Afeita cualquier longitud de barba, incluso a contrapelo. Descubre lo mejor de ti con Philips OneBlade. Innovation and you. Philips. ¿Y a los hombres también les encanta OneBlade para la cara y para el cuerpo? Y lo que decíamos, Cami, ¿tú qué crees? ¿Que remontará Exploit o que cerrará el equipo ITT de un momento a otro? No, va a cerrar ITT rápidamente. No estoy viendo, no estoy sintiendo al Exploit que juega organizado, para nada. Es que mira, 3-12 Sark, 4-12 Misk, es que tampoco está apareciendo individualmente el equipo de Exploit. Claro, las individualidades, justamente lo hablábamos, B. Sark es clave, mega reclave. O sea, la anterior fue el MVP del partido. O sea, tiene que despertarse. Agresiva por la zona exterior, avanzando hasta 3 integrantes ya del equipo de ITT y holdeando luz la zona de lobby. Bueno. Y Sark ahora con la doble se defiende. ¡Otra más para Picitu! Pero Flap, que se la pone entre ceja y ceja. Flea Belus, La C4 está caída, cambia en una zona muy comprometida. Además, Busca acaba con la vida de Flea. Se queda luz con vida y lo va a tener muy complicado. Sí que es cierto, bueno, a Picitu 1 de vida, Cuña 16, Sark a 50. Está muy difícil, pero cuidado. Sí, porque veremos. Con 4 balas o con 3 balas puedes acabar con 3 integrantes del equipo de Exploit. Está complicado, la zona, la diferencia de que hay de distancia es alta. A ver qué puede coger. Ah, un P250, ahora es otra cosa. P250 que la aportaba Richie. Y ahora sí que la ronda se ha complicado de mala manera porque le han pegado el casco. Olvídate. Sí, ahora ya lo tiene muy complicado. Bueno, a priori va a ser ronda de pistolas que va a notar el equipo de Exploit, Cami, ¿eh? Bien, cuidado que es la bien. Quinta, es lo que tú comentabas antes de esa breve pausa que hemos tenido. Ronda de pistolas para el equipo de Exploit y a partir de aquí a trabajar. Y qué importante que tengan 3 chalecos todavía. O sea, ahora, mira, de hecho, pueden comprar los 3 jugadores, 5 jugadores con chaleco y casco. Importantísimo. Esta ronda a priori debería ser la fácil, la que no debe morir y sobre todo no dejar plantar a la gente de ITT. El equipo de ITT que va a decidir no forzar, van a hacer esta full eco. Y por parte del equipo de Split, pues lógicamente van a comprar en esta segunda ronda. Pero a priori, Cami, una ronda que deberían anotar los portugueses sin mera complicación. Es que no tienen ni Kevlar. No, o sea, no es que darles un plant a la gente de ITT sería muchísimo. Buena piña. Buena H, para dejar a Flea para 28 puntos de vida. Luz y Flea aguantando desde esta zona de lobby. Fleap haciendo de la internada por esta zona de caseta. Me parece que Sark le ha llegado a ver y se lo huele Fleap. Pero bueno, con la P250 tampoco tiene mucho poder de penetración la pistola. No iba a infectar sobre Picitu. Siguen estaqueados en el punto y la explotada de ITT que llegará. Me suena, cuando dices Luz y Flea, me suena a Lucifer. Lucifrea. La dupla. De la Verlo. Las dos nuevas incorporaciones del equipo de ITT que están demostrando Buenísimas. Un muy buen nivel, ¿eh? Se han conseguido acoplar muy bien al equipo. Lanzaba el spray Sark a través del humo, no impactaba de milagro sobre Fleap. Necesita una bala, tiene que recargar. Han escuchado la recarga, pero todavía no va a decidir entrar el equipo de ITT. Ahora sí que se agrupan en torno a esta zona de casete y van a comenzar a entrar. Doble para Sark, puede llevarse la triple. Ahí está, otra más para Picitu y otra más para Bug. Cierra el equipo de Exploit Cami. ITT que no ha conseguido ni una sola baja. 11 a 6. Ojo Sark, que no sé cuántas frags tenía el cambio de lado. ¿Tres? Tres. 5 frags, obviamente fue el pistol, que fueron muy importantes esos 2 kills. Y ahora 3 kills más, tenemos 8 kills para el señor Baby Sark.
Y se empieza a recomponer el equipo, no han sufrido ninguna baja, lo mismo que le sucediera a ITT del otro lado, eso también hay que mencionarlo. Y esta era la ronda bisagra para la gente de Exploit, anotar esas tres rondas. Veremos si es así para la gente de ITT o no. Mis que lanzaba esa granada que puede hacer mucho daño. ¿Linda? Finalmente va a dejar tan solo a 82 puntos de vida Denstow. Si llega a tirarla un pelín más tarde, hubiera hecho sí. mucho más daño. Sí, sí, sí. Te iba a decir, Camin, que, puede hacer, que hablando de la defensa del equipo de Exploit, mucho más solvente su defensa que su ataque en lo que llevamos de competición. La anterior nuke que vimos de Exploit, lo estábamos comentando antes, que anotó tres rondas de terror, pero luego metió 12 de defensa para forzar el overtime. O sea, cuidado claro. que Exploit tampoco ha dicho ni mucho menos su última palabra. No lo sé, no lo sé. Me parece que fue muy malo el primer lado. Mucho peor de lo que pensaba. Hay que entender que los dos decidieron jugar este mapa. Pero sin embargo, yo de parte de Exploit quería entender por qué lo había hecho y no lo veo. Ojo otra de nada, ¿eh? Se han colado tres integrantes del equipo ITT en la zona de main. Luz aguantando. No pueden entrar, ¿eh? Finalmente no van a entrar en esa zona de main. Cuidado con que se abra ángulo. ¡Buj! Una para Misk que acaba con la vida de Luz, pero responde también de Stone. Llega rápidamente los apoyos por parte de Buj ahora. 4 para 3. Situación de superioridad numérica favorable al equipo de Exploit. Interesante incendiaria esa para obligar a Denstow a aguantar en esa entrada a Heaven. Le tiran la flash. Bug que todavía no va a asomar. Apuntando a la escalera. Quedan 30 clave, segundos. Clave, y la C4 sigue caída, ¿eh? Clave. Muy clave lo que pueda llegar a pasar con el señor. Esta kill es clave. Esta kill era clave, pero Pizitu, que finalmente prevalece en el duelo entre Fleap, es un 4 para 2 ahora. Lo tiene muy complicado el equipo de ITT. Tienen que limpiar a Pizitu y comienza con el prefire. Llega a buscar el apoyo. Richie que responde con Pizitu y otra más para buscar desde la zona de Heaven. Ronda para el equipo de Exploit. ITT sin dinero. Cuidado, Cami, porque se acerca peligrosamente en el marcador los portugueses. Sin lugar a dudas, Pizitu está mejorando jornada tras jornada. Y esa última acción, a pesar de haber muerto, bajó mucha vida y también le hizo perder mucho tiempo. Es más, quedaron expuestos para que sus compañeros hagan los tradeos. Viene Pizitu muy bien. O sea, me está gustando. Es verdad que el lado terror, a nivel equipo entero, no me gustó la decisión de seguir pusheando por la zona de afuera. Pero Pizitu particularmente está haciendo buenas bajas. Se viene otra eco, aunque ojo que hay mucha utilidad y pueden chaleco para poder comer, ¿eh? Ojo, Y cuidado con las pillas afuera. Y cuidado con las Tech Nines y las Deagles, Kami, que claro. las carga el diablo, ¿eh? O sea, 100%. Y más en manos de Simix, que sabemos que es un gran jugador con esa Desert Eagle. Sí, sí, sí. Me hubiera gustado un Misk jugando esa sola de garage, mirando en diagonal la entrada de main. Se va a ir el humo. Cuidado. Que es buena. Se va a ir el humo, también se va a apagar el fuego y tiene que empezar a correr el equipo de... ITT, finalmente el humo que no se disipa, estaba bien timeado, consiguen avanzar bueno. hasta 4 integrantes por esta zona de secret. Ay, cuña. Y ahí está aguantando cuña. Ay, cuña en la zona baja. Encima va a molestar Denstu, no, Fleap va a molestar en A. Se van a encontrar acá en B con las puertas abiertas y corriendo tres diablos para adentro. Y está aguantando encima. Ahí lo han escuchado, lo han escuchado. Se equivocó, hizo ruido. Y Cuña, que está muy expuesto en esta Ojo, zona superior del tiro. Sí que es verdad que es una posición para sorprender, pero claro, es que no tienes cobertura. Simix acaba con la vida de Cuña ahora. Y Fleap, que comienza a entrar, va a comenzar la rotación también por parte del equipo de Exploit. Y cuidado con la posición de Fleap, que es muy interesante. Se va a colar en esta zona de conductos y podría hacer muchísimo daño con la Deagle. Los tres integrantes que no están con vida por parte del equipo de Exploit, que organizan el retake por esa zona de Secret ya. Fleap, que va a aguantar desde la esquina. La primera que la pone Pizitu acabando con la vida de Simix ahora. Es un 4 para 3. Sigue siendo una situación favorable a favor del equipo de ITT. Sí que es cierto que tienen una dos flashes y dos de Fuse Kit, los chicos del equipo de Exploit. ¡Por Dios! ¡No pega una bala! Destu que acaba con la vida de Pizitu. Ahora otra más para Luz. Se queda tan solo con vida Sark. Lo va a tener muy complicado. Cierra Richie con la Tech 9. Equilibrio 2K que anota el equipo de Intex Tenerife Titans. 12 a 7. Cuña que estaba muy sobreexpuesto. La kill de Simix que era importantísima. Y a partir de ahí, la gestión del postplan por parte de ITT. Voy a ser honesto. No entiendo cómo pueden tener este error la gente de Exploit. ¿Cómo es posible que Misk, no teniendo la call, si están entrando por detrás de humo, en primero y en segundo momento, no hayan dado la call de que Cunha, más allá de que esté en la zona de abajo, no esté jugando en secret? ¿Por qué no está jugando en secret? Mirando si pushearon, amigo. Te van a enfrentar, lo decía Frenzy, muy expuesto, horrible. Cercano, ya va la flash, pero tiene este pequeño gap para visualizar a Luz. Se va a tirar Pizitu, que va a tener que jugar con la CZ. Ay, qué suerte que ha tenido ahí, Y una vez más, ITT, que claro, pues entrando por la zona de Outshit como Pedro por su casa. Y otra vez jugando sin secret. Me voy a volver loco. Otra vez Bug sin jugar en secret, jugando otra vez de este lugar. ¿Por qué?
¿Por qué vas a jugar acá, hermano? ¿Cómo no vas a jugar de secret con la información para tus compañeros? Cuando te exploten, matas a uno o matas a dos, pero igualmente te van a plantar la bomba, amigo. Ridículo. Además, se está esperando que el de abajo, Frenzy, mate a tres jugadores. Cuña que consigue una, otra más para Fleap. Y claro, ahora va a llegar al split ya al punto de ¿y B. ¿Y ahora? Y tiene ¿y que ahora? Ser el Strongholder Bug que acaba cayendo. No consigue ni una ridículo. Sola baja. Punto de B completamente limpio. Va a plantar ya el equipo de Intex Tenerife Titans. Fleap que además acaba con la vida de Misk. Potencialmente, Kami, esta va a ser la decimotercera ronda a favor del equipo de ITT. Y bueno, potencialmente no. Es que Sar se tiene que ir a guardar la M4, que no hay dinero en el equipo de Exploit. Ridículo. Honestamente, es ridículo lo que estamos viendo en estas últimas dos rondas. Vaya y pasa el primer error. Pero el primero es, o sea, yo me imagino, Cuña es, che, loco, no me dijeron que bajaban, no me dijeron que podía haber posibilidad. O, peor aún, ahora estoy viendo, no, no, sí saben que han bajado, y la decisión es de jugar con un jugador en esa zona, pero tampoco tenés a alguien en rampa, o sea, lo tenés subido en busteado, o sea que, si te van a pushear por rampa, te quedas dividido. Es una locura el setup que tienen. Y encima van a tratar de restar toda la economía que puedan los chicos de ITT. Se la ponen al primero. Otra más para Richie con esa segunda bala muy estética. 13 a 7 en el marcador. Exploit Kami, que están como yo, sin un fall. No, 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 no. Es que lo que estamos hablando es inentendible que el setup que entiendan es no ves nadie abajo, baja el jugador de rampa o ya ponemos un jugador directamente ahí y va a jugar en la zona de reloj detrás del site, en la parte de arriba, en el andamio. Sin entender que tenés que jugar en la parte de adelante con utilidad. Jugale adelante en secret con utilidad haciendo una D, te vas para atrás, llamás a tu ayuda, baja un jugador más allá desde rampa o se ayudan, y luego haces tradeos y cruzadas. Ojo el rush en rampa, Rush en rampa y Fleap, que bueno, pues ha encontrado con todos, le dice a sus compañeros, vía libre, chicos, en este punto de B. Sar, que bueno, que se vaya a salvar el AK-47 porque la ronda la va a ganar el equipo de ITT seguramente. Y bueno, veremos a ver, porque parece que el equipo de Exploit quiere jugarse a ir al retake. Finalmente, bueno, el incendiario obliga a Sark a recular. Menos mal. Le van a entrar los cuatro integrantes del equipo de Exploit entre por esa zona de descontaminación y por la zona de DJ. Luz, cuidado, ¿qué hace porque Luz? Está en una posición muy avanzada, pero sí que es cierto que consigue una doble muy buena. Es un 4 para 3 y Sark se tiene que ir a guardar, claro. Sark, vete con el AK y a ver si tus compañeros consiguen alguna exit. Otra más para Rich y lanzar el Sprite. Sark se queda a 13 puntos de vida. No ha muerto de milagro. Va a ser la decimocuarta ronda a favor del equipo de ITT Kami, que ya dobla en rondas Exploit. Es que no entiendo los procederes que está teniendo Exploit, la toma de decisiones. Yo te dije que el partido, cuando llegaba la octava ronda Exploit, me arriesgué. O sea, era la séptima ronda. Porque a partir de la séptima ronda, cagada tras cagada. Y perdón mi vocabulario, pero error tras error. Pero error grave. Y recién íbamos a ver un error más grave. Destinas cuatro jugadores en zona de afuera, matas a un jugador y ¿qué? Después te lo vas a jugar para ¿qué? Sacar otra kill. Cuando sabes que están plantados con cuatro jugadores en la zona baja. No, amigo, la de siempre. Tenés que ir a buscar los exit frags. Y si quieres apoyarte con un Zark jugando desde atrás, no los mandes a todos por ductos corriendo por el cuarto. Me olvidé el nombre, el cuarto. Ahí, por tóxico. ¿Tóxico era? ¿Qué le decíamos al cuarto? ¿De abajo? Me olvidé. Ah, el cuarto de descontaminación. Descontaminación, dejo. Sí, sí, sí. Es un error tras error grave de parte de la gente de Exploit. Se están cavando su propia tumba, Bug que visualizaba Denstow, que ya se ha conseguido colar en la zona de Secret. Cuña que tiene que aguantar desde la zona de rampa, se la va a poner a Fleavia y está, acaba con la vida del húngaro, le asoma otro de los integrantes. Bueno. Doble para Cuña, importante la doble ahora, otra más para Shark. Y ahora el equipo de Exploit. Está aquí que era muy importante, la conseguía finalmente el luso. Simix y Luz contra cuatro integrantes del equipo de Exploit. Lo van a tener muy complicado ahora el belga y el polaco. Mientras tanto, Shark que sigue aguantando. Fíjate una cosa, Frenzy, que cuando hizo la kill en esa eco, fue Simix el que abrió la lata. ¿Te acuerdas? Desde DJ lo mató a Cuña que estaba, que vos decías, ¿qué hace ahí que se está vendiendo? Es lo que repito de Simix. Simix, que lo destacamos hoy, es quizás no te hace la kill más, las máximas kills, pero cuando hace kills, casi siempre es que gana. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Cuidado! ¡Qué lindo! El Wallban de Luz para acabar con la vida de Bug. Luz que lleva 21 bajas, Luz que está haciendo un auténtico partidazo en la noche de hoy. Quieren entrar los dos integrantes del equipo ITT por esta zona de Heaven. No se lo esperan, El 2 para 4 que se ha convertido en un 2 para 3. Simix que ya está haciendo el plante de la C4 efectivo. Lo consigue. Y a partir de aquí veremos a ver cómo solventa en esta situación de postplan inferioridad numérica. Mientras tanto, el equipo de Exploit que tiene las herramientas necesarias para lograr el retake. Sí que es cierto que no tienen defuse kit ninguno de sus tres integrantes. Y vamos a ver lo que se inventan. Humo a la zona de caseta. Simix que se ponía además tratando de sacar alguna baja. Luz que fallaba el spray. Cierra Rampicito y Misk. Ronda para Exploit. Y Luz se quiso poner el gauntlet de Thanos, boludo, ahí con ese spray desde Heaven hacia Main. Está bien.
era uno contra tres, tenía que intentar algo raro, pero bueno, no le salió. Por fortuna la gente de Exploit. Llega a su octava ronda, 8-14, todavía no está nada terminado, pero repito, los errores graves de conceptos que tiene Exploit en la forma de defender son como para, brother, mirate esta demo 4 veces más o menos. Lógicamente, Cami, ahora tiene dinero de sobras el equipo de Intech, Tenerife Titans, para comprar. Bueno, cuidado con Luz, porque sin querer se ha comprado una Mac 10, me parece. Y ha perdido ahí 1.050 dólares, que hubieran sido importantes de cara a futuras rondas. Sí. Ah, pero 1.050, y sí. Por parte de Exploit, cuidado con Bug con el AWP. Rus en el punto de A, una para Miss, cegado a través del humo y en la cabeza de esto. Botones para Rich y triple en el cómputo global ahora a favor del equipo de Intech, Tenerife Titans, que ya han abierto por completo el punto de A. Así que es cierto, cuidado con Cuña, que está en la zona de Jiven. Va a asomar el molo, que era malísimo, pero la cobertura sí que era buena. Luz acaba con la vida de Cuña. Se queda tan solo con vida Bug con el AWP. Y vamos a ver lo que se inventa el Luso. Avanzando desde la zona de main, le va a pegar la primera bala a sí mismo, pero porque podría conseguir la segunda. Bien, pero Luz le pega la bala en la cabeza. Decimoquinta ronda para el equipo de Intech, Tenerife Titans, Exploit, Cami, que no tiene dinero. Fue demasiado, demasiado apostar por un Exploit que a nivel grupal y conceptual no llega a dar el toque de decir, estoy acá, esta es la liga, voy a querer tratar de potencialmente en la siguiente liga pelear por un puesto de playoff. De momento es verdad que son pocas jornadas con Cuña, pero hay cosas y conceptos que no entiendo, pensando en que es un B1 y dejaron abierto Nuke, ¿no? Sobre todo. Rarísimo. No lo puedo creer lo que pasó en esas dos rondas consecutivas todavía. Estaba volviendo a ver los Pixie Bans. Y hay que decir que Exploit tenía la opción o de jugar Inferno o Nuke. Les tocaba hacer el último ban y decidieron banear Inferno. Para... No son malos de ITT en Inferno, son buenos. O sea, está bien, yo entiendo igualmente. ¡Ojo! Cuidado porque lógicamente es una forzada por parte del equipo de Exploit, una compra bastante ortodoxa, pero bueno, busco en la Scout que le saca partido, acabando con la vía de Fleap ahora, poniendo esta situación de 5 para 4, y Cuña que con esa XM va a tener que defender la zona de rampa. Sí. Bueno, con ese que XM en esa zona, dos bajas garantizadas, ¿eh? Si tiene una mague, ese ángulo es muy... No sé si llega a matar con esa distancia de una sola bala. Me parece que se va a quedar corto. Ojo a la entrada, por afuera, cuando no. ¿Otra vez jugando en ese lugar? Me muero. No puede ser. No puede ser. Ah, no. Ahí está bajando. Está jugando en secret. Quédate ahí, por favor, Sark. Gracias, amor. Qué bien. Sark saltando. Mira, en cuanto lo vea balanzar la granada, vamos a ver si la consigue timear bien. Ahora los va a ver. No lo vio. Con la mano, ahora sí que les he visto. Se da un cabezazo contra el marco de la puerta. La granada que tocaba ligeramente a Denstow, también a Luz. Y el equipo ITT que va a comenzar la explotada en el punto de B. Cuidado con la posición de Cuña. Va a hacer muchísimo daño Cuña, como no le limpien. Allá va la granada, llueve la utilidad. Una para sí mismo, la granada acabando con la vida de Bug. Cuña que le pega la bala en la cabeza al polaco. Es un 3 para 3 ahora porque eso lo acabamos. Y Simix que saltando acababa con la vida de Cuña. Otra más para Picitu, doble para los lusos. La C4 caída. Richie que no va a tener tiempo. Exploit que se agarra a un clavo ardiendo. Miss que no ha perdido la ronda de milagro. Al final la pone el equipo de Exploit, que siguen con vida en el partido. Uf, novena ronda para la gente de Exploit, pero es muy endeble esto, ¿no? O sea, es como un elefante tratando de agarrarse de un precipicio con una mariposa, ya no sé, como tratando de con la trompa aferrarse. Es como que vemos que cae y cae y cae y eventualmente, no, o sea, es una muerte inminente, ¿no? Ya puede batir fuerte la mariposa, Cami, porque lo tiene difícil el equipo de Exploit. Además, en esta compra con 3 M4 silenciadas, con dos famas rush, por parte rampa del equipo de Tetris, quedó porque es un rush rampa. Allá va la Magnet poniendo el pecho, dándole la información a sus compañeros. Y Richie que consigue el refresh rápido para dominar esta zona del mapa. Le tiraban la flash, tiraban también ese molotov para denegar que avance por allí el equipo de Exploit. El punto de B que ya lo quieren tomar el combinado polaco. Picitu que ya avanza. El combinado belga, perdón. Picitu que ya quiere avanzar. Le pega la bala en la cabeza a Denstow. Es un 3 para 4 ahora. Shark tocado, Picitu más de lo mismo. Lanzándoles la estrella a través de la puerta. Doble para Minsk. Dos headshots muy, muy buenos. Y se queda tan solo con vida Simix en una situación de clutch 1 para 4. ¿Ya ha hecho una kill en esta ronda? Creo que no. No. Se me está quebrando el porcentaje de Simix, ¿no? De cada vez que hace una kill se gana una ronda. No sería este caso. Aunque tiene dos jugadores que puede romperlos bastante fácil, ¿eh? ¿Tiene el vídeo roto? Sí. Tiene el vídeo roto, el de la izquierda. Por aquí va a internarse Simix, haciendo el AD, tratando de asomar.
De momento que no se va a encontrar con ninguno de los integrantes del equipo de Exploit. Muy precavido Simix, lógicamente revisando todas las esquinas. La C4 caída, lo sabe lógicamente el equipo de Exploit, que están aguantando muy bien desde la parte superior de las escaleras. Pegaba la bala, le tira la incendiaria. Y ahora sí, Camila, ronda que ya está ganada para el equipo de Exploit, porque vamos, Simix tendría que hacer aquí una barbaridad. Allá va la flash, la segunda flash también. Cuidado con Simix, que va a abrir ángulo, consigue la C4. Vamos a ver si consigue sacar el plante, pero va a sumar el jugador desde esa zona de descontaminación y Shark, que se la pega a Simix. 15-10. 15-10, pero lo más importante de todo también es que no perdieron hombres y que han robado varias sacas. Dos. No sé si es... Bueno, debería ser el momento para un para una pausa por parte de la gente de ITT, ¿sí? Vimos que era un rusheada por rampa. Igual no se le puede exigir mucho, porque esto de lo de Steve-O's fue hace 3-4 días. O sea que, básicamente, no tienen un jugador que sepa nada. O sea, bueno, igualmente es Denstu, pero claro, ¿quién es el IGL? Es muy complicado toda esta situación. Van a poner el la onceava ronda a su favor la gente de Exploit, porque si no, ya sería... A priori mucho. La deberían de anotar, porque el equipo de ITT, pues lógicamente, pues están haciendo esta eco, este equilibrio 2K. Y a ver qué puede sacar Richie con esa Deagle con chaleco y casco. La granada de cuña que no era mala, pero debería ir un poquito más a la izquierda. Mientras tanto, tomándoselo con mucha calma ya el equipo de ITT. Que bueno, no tiene nada de utilidad para iniciar un éxito. O sea, va a ser pues entrar a Rush y a ver si cuela. O sea... Sí, tres Deagles. Puede ser que se lleve un par de kills. Puede darse el lujo de un par de kills. Más de 3 kills no me puede sufrir la gente de Exploit. Sería una... Aparte contra Echo total. ¿Ves? Aparte no entiendo esto. ¿Por qué estás jugando en la zona de abajo? Directamente Cuña. ¿Qué sentido tiene si tenés toda la vista de afuera? No entiendo cómo están jugando en la zona de abajo. ¿Por qué? O sea, ¿me entendés, Frenzy? Tenés la parte de afuera. Si te avisan que están afuera, ya está. Si sabés que no se colaron, ¿por qué estás ahí? Subí de vuelto y no pierdas una rotación en A. Me voy a volver loco, ¿eh? Flam que va a hacer ruido por esta zona de rampa. Uy, asomando, me parece que se han llegado a ver. Ya y van a entrar en tromba por esta zona de rampa. Una para Cuña, después que no era malo, consigue dos, se queda sin balas. Bueno, Simix, por favor. Simix que finalmente acaba con la Glock, con la vida de Cuña. Se queda tan solo con vida Simix, lo va a tener muy complicado. Busque, cierra, 15-11. Ahora sí, comprará ITT. Me estoy volviendo loco, en serio. No estoy entendiendo. O sea, vos pensás una cosa. Imagínate. Que en vez de todas estas locuras que están haciendo la gente de Explore, porque para mí es una locura, después alguien me puede confirmar si no es una locura, por qué lo hacen de esta forma, es lo hubieran puesto como estaba jugando Baby Shark, que lo hacía perfecto, doble puertas abiertas, chocándose la cabeza para que nadie lo pueda meterle un headshot mientras salta, buscando información, utilidad, va para atrás, da la call. Si jugara de esa forma, este partido hoy en día, ahora mismo estaría Exploit con unas 12 rondas y Titans con unas 10-11 por ahí. Para mí lo estaría ganando en este momento. Pero ese error, esos tres errores son garrafales. Preparando la referencia ya, Richie. El partido que se podría terminar en esta ronda. Sí que es cierto que escasea la utilidad en el combinado belga. Camino sí, me preocupa, ¿eh? Sí, y me preocupa porque después para el tema del retake van a estar muy pelados. ¡Ojo! Tienen que comenzar a entrar ya. Y Miss que pone la primera, acabando con la vida de Fleap. Otra más para Sark. Se defiende bien el equipo de Exploit, pero responde Simix. Otra más para Luz, haciéndole las coberturas a su compañero. Ponen la igualada en cuanto a hombres se refiere. Es un 3 para 3. Simix que ahora va a poder sacar el plante de la C4. Tienen que cubrirle esa zona de Hidden, porque por allí quieren avanzar dos integrantes del equipo de Exploit. C4 ya colocada, ya va la flash. La H que va a ser buena muy buena. Va a dejar a 51 a Bug y a 55 a Cuña. Esa granada que ha hecho casi 100 de daño. Luz aguantando. Luz. Está en el ducto, Que está en una posición muy buena. Sigue en el ducto. Picitu tiene que asomar en cualquier momento. Una para Richie, otra más para Luz. Y cierra Richie. Ronda, mapa y partido para el equipo de Intex Tenerife Titans, que consiguen la victoria en esta 15ª jornada de la Orange Unity League. Vale la pena que lo repita. Un error grave de concepto de CT. De Terror vimos también una falta. A ver, me preocupa, no lo dije creo que, pero me preocupa un poco el tema del book, ¿no? Del manual que tienen. ¿Cuántas setups diferentes tenés? ¿Por qué dejaste abierto Nuke si tenías solamente un one trick pony de dejar un jugador libre por la zona de largo, en la zona de afuera? Tenía que tener más cosas. No tuvieron executes, ni rusheadas, ni intentos de fakes de tirarse por ductos. Algo que es la norma de Nuke también. No me gusta nada lo que vi de Exploit en el día de hoy. Nada. Ha planteado muy poquito el equipo de Exploit en la primera mitad. Y ya cuando han querido reaccionar en la segunda mitad, pues bueno, la diferencia ya que era muy amplia, ¿no? Y luego, pues, Luz ha tenido un partido estelar. Richie al final se ha entonado también. Fleap de CT ha jugado realmente bien. Muy complicado ganarle en individualidades al equipo de ITT. Si se le podía meter mano en este partido, era jugando en equipo.
y al equipo de Exploit que le han faltado Kami esas 3-4 rondas en las que han cometido errores muy graves y que les han penalizado de cara al final. Aparte, perdón, si hay un o sea, imagínate que tienes un jugador nuevo y tienes que hacerlo jugar en Nuke o Vértigo. Son dos mapas muy complicados. Justamente tenía una gran chance Exploit hoy en día. Y la deja pasar por cosas y conceptos y falta de manual de terror. O sea, de cantidad de estrategias. Eso no puede pasar. Lo dejaste abierto, hermano. O sea... Vamos a conocer, Cami, quién ha sido el MVP del partido. Aunque me parece que lo tenemos bastante claro. MVP para Luz con 1,79 de KD y 107 bestia de ADR. Aquí tenemos todas las estadísticas. Y bueno... O sea, partidazo de Luz, partidazo del polaco que una vez ya se ha entonado con el equipo de ITT, está siendo yo creo que el mejor del equipo, Sí, o sea... yo creo que desde que lo vimos en aquel partido donde ellos estaban jugando en Vértigo, no me acuerdo de quién, que habían perdido notoriamente. Creo recordar, Cami, que fue contra Heretics que empezó, me parece que 0-10 y al final acabó siendo top fragger del equipo. Sí, top fragger del otro lado, porque CT jugó muy bien en la zona de B. A partir de ese momento vos sabías de dónde venía, el loco tenía un nivel mucho más superior de la media de la liga y se nota muchísimo. Poquito más queda que hablar de este partido, pero ¿sabes lo que sí que nos queda, Cami? ¿Qué? Hablar de que hoy te has arreglado muy bien la barba. Espero que hayas utilizado la maquinilla que nos patrocina. Esta Philips OneBlade, una maquinilla espectacular que, bueno, te puede dejar la barba como se la ha dejado Cami en el día de hoy. Incluso sirve para cortarte el pelito por si lo tenéis como yo, que si no me lo llego a cortar hace 3 semanas tendría ahora mismo unas melenas que vamos nivel en 10 sus mejores tiempos. Así que nada, gran batería, una gran cuchilla. Os recomendamos la Philips OneBlade, chicos, que la podéis adquirir en su página web. Y nosotros nada, Cami, que hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con el último partido del día de hoy, con S2V contra Clash. Enseguida volvemos, chicos, hasta ahora. Me ha dicho mi papá que no podría acercarme a los niños. Me ha dicho mi jefe que tendré que estar a 2 metros de mis compañeros. Dicen por la tele que en los bares tendremos que guardar una distancia de seguridad. En Orange te acercamos a los que más quieres. Por eso nuestra red conecta a más de 25 millones de personas en España. Porque cuanta menos distancia haya entre nosotros, más felices seremos.